todo el puesto, loco. Bai, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik Gasteizko Udaletxeko Kultur Zerbitzuak antolatutako kazetaritza bertatik bertara jardunaldietara. Bueno, buenas tardes y gracias por su presencia dentro de las jornadas sobre periodismo organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gaurkoan, razones de la agresión rusa contra Ucrania hitzaldia entzuteko aukera izango dugu, Carmen Claudin ikerlariaren eskutik. Carmen Sidop, Barcelona Center for International Affairs zentroko ikertzaile senior elkartua da, baina zentru horretako ikerketa zuzendaria eta zuzendari ondokoa ere izan da. Gainera Pariseko Sorbona bat unibertsitatean filosofian masterra da, historian gradua ondokoa eta errusiar eta sovietar historian espezializatua da. Gai sovietar eta soviet ondokoi buruz idatzi du zenbait aldizkari zein egunkarientzat eta bere liburua Lenin et la Revolución Cultural ingelesera eta gazteleaniara itzuli da. Decía que hoy contamos con Carmen Claudin, que es investigadora senior asociada del SIDOP, el Barcelona Center for International Affairs, donde ha sido directora de investigación y directora adjunta. Además, es máster en filosofía por la Universidad de la Sorbona París I, donde también cursó un posgrado en historia, especializado en historia rusa y soviética. Ha escrito sobre temas soviéticos y postsoviéticos para un gran número de revistas y periódicos, y su libro Lenin et la Revolución Cultural ha sido traducido al inglés y al español. Carmen, OSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europaren hauteskundetako behatzaile izan da, Tayikistanen, Errusian, Bielorrusian eta Ukranian. Bruselan egoitza duen Migration Policy Grupeko patronatuko kidea da, Bienan egoitza duen Consejo Asesor de la Oficina Regional de Cooperación y Paz en Europako kidea da, eta European Council on Foreign Relations erakundeak deitutako Europa Batasuna Errusia Estrategia Taldeko kidea ere bada. Alaber, Ez Global lehen Foreign Policy edizion espainola izandakoaren argitalpen kontseiluko kidea ere bada. Decía que Carmen ha sido observadora electoral de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en Tayikistán, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Forma parte del patronato del Migration Policy Group, con sede en Bruselas. Es miembro del Consejo Asesor de la Oficina Regional de Cooperación y Paz en Europa, con sede en Viena, y del Grupo de Estrategia Unión Europea-Rusia, convocado por el European Council on Foreign Relations. También es miembro del Consejo Editorial de ES Global, que antes era Foreign Policy en su edición española. Bere interesgune nagusiak honakoak dira. Errusiaren eta Ukrainaren barneko eta kanpoko politika, Sovietar Batasunaren ondoko espazioko gatazkak, eta Sovietar Batasunaren ondoko gizarteetako erreforma prozesuak. Bartzelonan bizi aurretik, Sovietar Batasunean eta Frantzian ere bizi izan zen. Decía que las principales áreas de interés de Carmen son la política interna y exterior de Rusia y Ucrania, los conflictos en el espacio postsoviético y los procesos de reforma en las sociedades postsoviéticas. Antes de residir en Barcelona, vivió en la Unión Soviética y en Francia. Beno, besterik gabe, hitza emango diot Carmen Claudini, gogoratu hitzaldia amaitzerakoan galdera txanda bat zabalduko dela, mesedez altxatu eskua eta eskatu mikrofonoa. Galderak egiterako orduan. Mesedez, isilarazi telefon mugikorrak, eskerrik asko. Bueno, simplemente recordarles que después de la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Por favor, levanten la mano y soliciten el micrófono para que podamos hacer un turno de preguntas ordenado y se les pueda escuchar. Y sin más dilación, paso la palabra a Carmen Claudin. Por favor, silencien los móviles. Muchas gracias. Gracias y muchísimas gracias por haberme invitado en una iniciativa realmente original y polifacética, ¿no? Y creativa, como demuestra esta exposición de fotografías. Siento no poder saludaros en euskera, unos cuantos idiomas que hablo no llegan a él, pero mi madre es de San Sebastián, o sea que también formo parte de eso, de esta familia. Bien, el discurso dominante del Kremlin se nutre de una realidad paralela, una realidad
que transforma los hechos en aquello que Moscú necesita que sean para justificar sus acciones. Como dijo el único diplomático que yo sepa, al menos, que públicamente dimitió, el único diplomático ruso, me refiero, este sistema, y cito, vive dentro de la propaganda, no necesita la realidad, existe por sí mismo. También podríamos decir que es una especie de poción mágica que permite a Putin hacer malabarismos con las palabras y los hechos, unos malabarismos en los que el principio de veracidad es totalmente irrelevante. No pronuncies la palabra guerra, tampoco llames por su nombre a Alexei Navalny, no digas la palabra y la realidad se esfumará. Y al revés, di la palabra. Operación especial, ucranianos nazis, OTAN amenaza para Rusia y la realidad se hará. En un primer momento quiero ver con ustedes un primer paquete de mentiras opuestas a la realidad, de realidad paralela opuesta a la realidad real, que cubren estas contorsiones entre el lenguaje y los hechos. Estas se construyen alrededor de dos mantras argumentales. Uno centrado en Ucrania y el otro centrado en la OTAN y el llamado, como nos llaman ahora, Occidente colectivo. El primer mantra, el centrado en Ucrania, ha funcionado en parte en Europa, además de fuera de ella, desde luego, y ha funcionado tanto entre la izquierda como en la derecha. Véase el Papa, Lula, Orbán, hay muchos más casos y más ejemplos. Este mantra radica en tres mentiras. Primera mentira: Maidán fue un golpe de Estado dirigido por nazis y la extrema derecha, un golpe de Estado fomentado y apoyado por Occidente. Segunda mentira: la minoría rusa, es decir, los ciudadanos ucranianos de origen ruso, la minoría rusa está en peligro y sus derechos, en particular el uso de la lengua, están amenazados. Y la tercera mentira es que Ucrania no tiene entidad propia como Estado-nación, porque ucranianos y rusos, y bielorrusos, por supuesto, son un mismo pueblo, son unos hermanos en el cual uno es mayor que los demás. Por eso la guerra, la llamada operación militar especial, tiene que, como habréis probablemente leído en los medios, la operación militar especial de Putin tiene que desnazificar y salvar a la minoría rusa de Ucrania de la supuesta amenaza de genocidio. Me parece que la resistencia de los ucranianos de origen ruso en el este del país, que es la parte más rusófona de Ucrania, aunque ruso se hablaba en toda Ucrania libremente, me parece que la resistencia de los ucranianos de origen ruso demuestra por sí sola, y aquí tenemos algunos de los testimonios en la exposición de Manu Bravo, demuestra por sí sola y de forma inequívoca hasta qué punto la realidad estaba lejos de la nativa rusa, de la narrativa rusa dominante. Este autoengaño, además, es una de las razones de mayor peso que ha valido a las tropas rusas sus gravísimos reveses en cuanto entraron. Los rusos ucranianos, los ciudadanos ucranianos de origen ruso,
que debían recibirlas estas tropas con los brazos abiertos, celebrando su liberación de la tiranía fascista que se suponía, bajo la cual se suponía que estaban, y huyendo del peligro de genocidio que se supone que le amenazaba, estos ciudadanos de origen ruso se movilizaron para luchar contra esas tropas de todas las formas posibles. Obviamente, tenían una motivación de la que las tropas rusas eran y siguen siendo aún ahora carentes. Y en las guerras no solo el dominio militar es importante, la motivación de las poblaciones que luchan, y acuérdense si no de la guerra del Vietnam, por ejemplo, la motivación de las poblaciones que luchan es importantísima. En Ucrania, el Kremlin, que se ha creído sus propias mentiras, se ha estrellado contra la realidad de la voluntad y la capacidad de resistencia de un actor que obviamente consideraba y sigue considerando inferior. Y eso por sí solo para el Kremlin es una humillación. Pero conviene detenerse, creo yo, en qué entiende Moscú por desnazificación. Esto es muy importante para saber lo que espera la población de las zonas ocupadas por las fuerzas rusas y, en general, para saber lo que le espera a los ucranianos si pierden la guerra. Es importante también para entender nosotros lo que estaríamos aceptando para ellos, para los ucranianos, si no seguimos apoyándoles en todos los ámbitos, empezando por el militar. Que yo sepa, el Kremlin no ha dado aún una versión oficial del concepto de desnazificación. Pero algunas voces con la influencia nos ayudan a hacernos una idea bastante clara de lo que está en juego. Así hay un filósofo, él se llama filósofo, hay un filósofo al que se considera como uno de los padres de esta teoría, Timofey Sergeyev. Y este escribió el pasado mes de abril en RIA Novosti, una agencia de prensa rusa totalmente del sistema y una de las más importantes. Escribió un editorial que creo que nos permite entender muy bien de qué estamos hablando. Y ahora cito textualmente. En abril del año pasado, escribimos sobre la inevitabilidad de la desnazificación de Ucrania. Hoy este tema se plantea ya en la práctica. Como tal, el país desnazificado no puede ser soberano. El Estado desnazificador, Rusia, no puede adoptar un enfoque liberal de la desnazificación. El nombre Ucrania no puede ser conservado. La desnazificación, en tanto que objetivo de la propia operación militar especial, se entiende como una victoria militar sobre el régimen de Kiev, la liberación de territorios de los partidarios armados de la nazificación, o sea, los que están luchando bajo el mando del gobierno actual, la liberación de territorios de los partidarios armados de la nazificación, la eliminación de los nazis intransigentes, la captura de criminales de guerra y, aquí escuchad bien, la creación de condiciones sistémicas para su posterior desnazificación en tiempos de paz. No es solo la guerra cuando venzamos, es después. La desnazificación será inevitablemente una desucranización. Una vez que hemos aclarado qué significa desnazificación para el Kremlin, siendo, como han repetido varias veces y recientemente, ahora ya el objetivo principal para la operación militar, veamos el segundo mantra. El segundo mantra, que también
ha gozado y goza de bastante, más que el otro, por cierto, que goza de bastante éxito en sectores no desdeñables de la opinión pública española, la europea y la internacional, de izquierda y de derechas, es que la culpa la tiene la OTAN. Esta, la OTAN, con sus ampliaciones presentadas como amenazas para Rusia, habrían roto la promesa hecha por James Baker, el entonces, en su momento, secretario de Estado norteamericano, la promesa hecha por James Baker a Mikhail Gorbachev en febrero de 1990, según la cual la OTAN no daría ni un paso hacia el este, en inglés el famoso not one inch eastward. Para ilustrar las muchas contradicciones internas en las que cae el relato del Kremlin, citaré tan solo un artículo publicado en el semanario Die Zeit en junio del año pasado, en el 21, hace apenas un año, en el que Putin afirma, dice literalmente, hablando de las ampliaciones, muchos países se vieron obligados a elegir artificialmente entre estar con el Occidente colectivo o con Rusia. De hecho, fue un ultimátum. O sea que la decisión de los españoles, por ejemplo, de pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea, no lo dicen aquí, pero más adelante de sí, de hecho, fue solo una respuesta a un ultimátum que se nos presentó. El problema aquí es que Putin se contradice en sus propias afirmaciones. Esas ampliaciones, os recuerdo, se produjeron, como sabemos, entre 1999 y 2009. En 2009, ya no, a partir de ahí, ya no hubo más ampliaciones. Pero Putin, en este mismo artículo, un poco más adelante, dice que, y otra vez cito, cuando Europa apoyó activamente el golpe armado inconstitucional en Ucrania, o sea, en 2014, ahí fue donde empezó todo. O empezó con la OTAN, o empezó en el 2014. O sea, el presidente ruso nos está diciendo él mismo que la razón de fondo de la agresión rusa no es la OTAN, es Ucrania. Y efectivamente es así, creo yo. Estoy convencida de ello. Todo empezó en 2014, o sea, con el segundo Maidán, que puso en marcha la liberación de Ucrania de su relación colonial con Rusia. Una dinámica, esta liberación, esta descolonización, una dinámica política y social que Rusia lleva 9 años intentando dinamitar sin éxito hasta ahora. Por otra parte, la idea instigada por el Kremlin y que muchos analistas occidentales hacen suya, la idea de que Rusia ha reaccionado agresivamente porque los occidentales la han acorralado, esta idea me parece equivocada. Desde el final del sistema bipolar, la Unión Europea y la OTAN han descrito a Rusia como socio estratégico, nunca como enemigo o rival, y la han tratado con mucho cuidado. En los últimos 20 años han diseñado diversas políticas para establecer relaciones de cooperación con Rusia. La han admitido en el G7, la han ayudado durante la grave crisis económica en 1998 con un préstamo importantísimo. Han sido indulgentes, no muy curiosos, digamos, sobre aquello que estaba ocurriendo en Chechenia bajo Putin. Es más, la preocupación de no molestar a Rusia ha dominado no solo las relaciones de la UE con Moscú, sino que ha condicionado negativamente las relaciones de la UE con los demás estados postsoviéticos. Así que, a mi modo de ver, la autocrítica que la UE y la OTAN han de hacer de estos 20 años de relaciones con Rusia, la Rusia de Putin, es sobre todo la de haber buscado siempre acomodar los intereses de Rusia y apaciguar sus malos humores.
repitiendo errores que a mí me recuerdan 1938 frente a la Alemania nazi. En cuanto a la tan citada promesa de Becker de no avanzar hacia el este, tenemos un testimonio muy importante que pone un importante matiz a esta declaración, que es el propio Gorbachev. Él echa una luz muy distinta sobre lo que se dijo realmente. Os voy a leer este fragmento de una entrevista que Gorbachev dio en octubre de 2014, o sea, ya después del Maidán, a una revista muy oficialista rusa que le preguntaba sobre este. El periodista, un poco molesto, le decía: pero señor Gorbachev, ¿cómo es que usted aún hasta ahora no ha protestado, no ha dicho, no ha denunciado abiertamente a James Baker y a los Estados Unidos por haber incumplido su promesa? Y Gorbachev contesta, esto es cita textual también: el tema de la ampliación de la OTAN no se discutió en absoluto y no se mencionó en esos años. Lo digo con toda responsabilidad. Este latiguillo de "lo digo con toda responsabilidad" es muy importante porque lo está diciendo ya en 2014, cuando él sabe que lo que está diciendo y va a acabar de decir es impopular en Rusia frente a lo que dice el Kremlin. Ningún país, sigo la cita, ningún país de Europa del Este planteó el tema, ni siquiera después de que el Pacto de Varsovia dejara de existir en 1991. Los líderes occidentales tampoco lo mencionaron. Se discutió otro tema que planteamos: asegurar que las estructuras militares de la OTAN no avancen y que las fuerzas armadas adicionales de la Alianza no se desplieguen en el territorio de la entonces RDA, después de la reunificación alemana. La declaración de Becker, mencionada en su pregunta, se hizo en este contexto. O sea, que el este del que estaba hablando James Becker era el este de la Alemania, de la nueva, la futura Alemania unida. Estaba diciendo que las tropas occidentales no entrarían en Alemania del Este hasta que las tropas soviéticas no hubieran salido de la misma. Y esta famosa frase, esta famosa promesa, siempre ha sido tergiversada por el Kremlin. Bien, ahora que llevamos 6 meses de guerra y de matanzas, ahora, y a medida que pasa el tiempo y la victoria fulgurante para Moscú ya es inalcanzable, y esto ya para el Kremlin es una gran derrota, el Kremlin ha empezado a renovar un poco su relato, con un argumentario enfocado más, o enfocado totalmente, a la audiencia internacional, porque la doméstica la puede controlar sin ningún problema. El objetivo es claramente ahondar en su vieja estrategia, dividir el campo occidental, en particular el europeo, que ya tiene un talento para eso, dividir el campo occidental en relación a las estrategias a seguir y atizar el malestar social en la UE y en el mundo por los precios de la energía y de los cereales, así como por la inflación creciente. El Kremlin, además, ya ha olido otra oportunidad al constatar que en el debate público europeo se está discutiendo si ha llegado ya la fatiga de combate. Más aún, esta fatiga de combate ante la perspectiva de una guerra para largo si la causa de Ucrania perdiera fuelle. En este mar revuelto, Moscú desplegará toda su capacidad tóxica para cultivar las divisiones entre Estados miembros y para envenenar los debates públicos dentro de estos Estados. La idea de este argumentario un poco actualizado son las siguientes. La escalada del conflicto es culpa de Occidente.
de Occidente porque se empeña en armar a Ucrania y prolongar así guerra y sufrimiento. Los que dicen que no es hora de negociar son peones en manos de Washington. Otro argumento. Además, somos un Occidente colectivo en el que la UE está dominada por Estados Unidos, que nos empuja a continuar a apoyar una guerra que solo sirve los intereses de Washington, en particular los de su industria de defensa. O sea, que apoyamos a los ucranianos solo porque Estados Unidos nos empuja a ellos. Nuestra voluntad, por lo visto, no tiene nada que ver. Y, por fin, la otra idea es, y esa es muy importante, la opinión pública internacional, nos repite el Kremlin, ha de hacerse a la idea de que tanto la ocupación del Donbass como la anexión de Crimea son hechos consumados y que ninguna negociación puede pretender revertir este nuevo statu quo. La Rusia de Putin, y voy acabando, la Rusia de Putin lleva 20 años sintiéndose humillada o pretendiendo que la quieren humillar. Digo 20 porque en los 10 primeros años, el periodo de Yeltsin, la invocación a la humillación era bastante residual y esta no adquiere sus cartas de nobleza hasta la llegada de Putin, que asocia esta supuesta humillación a la prioridad para Rusia de volver a ser la gran potencia que nunca debió dejar de ser, por supuesto. Desde entonces, el Kremlin ha dado siempre por sentado el papel hegemónico de Rusia en el espacio postsoviético, así como la legitimidad incuestionable de sus intereses en la zona. Son intereses que no se pueden discutir con Occidente. Aquí radica para Moscú el núcleo de la cuestión de la arquitectura, lo que Moscú llama la cuestión de la arquitectura de seguridad europea. Por eso Moscú no se considera un poder emergente, sino una potencia mundial restaurada, condición que le fue arrebatada, de ahí la humillación, por culpa de los occidentales que se aprovecharon de su debilidad tras el colapso del sistema soviético. Esta autoconveniente visión victimista ignora evidentemente que si hubo humillación, esta se debió a razones internas del propio sistema, al agotamiento del modelo de desarrollo del propio sistema soviético. El Kremlin, pues, no persigue la neutralidad militar de Ucrania. Basta con ver la nula atención que Moscú prestó a las declaraciones de Zelensky, no sé si recuerdan ustedes, después de un mes más o menos de iniciarse la guerra, las declaraciones de Zelensky aceptando la neutralidad para Ucrania. Moscú no prestó ninguna atención a estas declaraciones, porque no persigue la neutralidad militar de Ucrania, sino imposibilitar en todo su vecindario, y detrás de Ucrania, no lo duden, vendría Moldova y los demás estados exsoviéticos, imposibilitar en todo su vecindario la persecución de un proyecto político que aspire a construir un Estado de Derecho que respete el pluralismo y todas las demás libertades fundamentales. Como lo está demostrando la guerra desatada por Putin contra los ucranianos, el régimen no puede permitir que Ucrania sienta un precedente como este, porque demostraría a los propios ciudadanos de Rusia que ser eslavo no predestina a no poder disfrutar de las ventajas de un sistema democrático. No nos confundamos. Lo que teme Putin no es una Ucrania en la OTAN, sino una Ucrania democrática. Andrei Sájarov
que creo no necesita presentación, Andrei Sájarov ya nos avisó cuando dijo que un país que no respeta los derechos de sus propios ciudadanos no respetará los derechos de sus vecinos. Él entonces hablaba, por supuesto, de la Unión Soviética. Para concluir, solo apuntar que, en mi opinión, tal como ha evolucionado Rusia en los últimos 20 años y sobre todo a partir de 2014, una victoria de Moscú tendría consecuencias dramáticas no solo para Ucrania y los demás vecinos exsoviéticos, sino también para todos nosotros. Sabemos que otro Putin puede aparecer después de esto, de este. No, si cayera Putin o si desapareciera Putin, no está nada claro que una opción más liberal apareciera, sino todo lo contrario. Sabemos, pues, que otro Putin es posible. Y eso me refuerza en la idea de que solo una derrota militar podría contribuir a invertir la tendencia. No estoy diciendo con eso que es posible esta derrota militar, solo estoy diciendo que es deseable. El historiador francés Thierry Vollton ha recordado recientemente en una entrevista que, contrariamente al nazismo, el de verdad, no el que Rusia dice que hay en Ucrania, contrariamente al nazismo, el sistema soviético no cayó derrotado por las armas. Y esto efectivamente es un factor diferencial importantísimo. Vollton subraya también cómo los juicios de Nuremberg han ayudado a la sociedad alemana a liberarse de sus propios demonios. Yo tengo la convicción de que Rusia y los rusos, y aquí digo bien los rusos en el sentido étnico, no los ciudadanos de otras nacionalidades en Rusia, Rusia y los rusos necesitan también pasar por una catarsis colectiva similar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por su intervención. Yo quería hacer una pequeña observación. ¿Hasta qué punto esa guerra no es un juguete que está utilizando China para aprovechar la decadencia del imperio americano, que lógicamente caerá como todos los imperios, y la debilidad de Europa? Porque Europa nos quieren hacer creer que es un ente que uniforme, y evidentemente la división es enorme, como se está demostrando además en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto China no está, de alguna manera, utilizando esta guerra para acelerar todo el cambio geopolítico este? Gracias. Voy contestando una por una. Muchas gracias por hablar de China, porque realmente es un actor importante en este tema también. No creo que China lo esté utilizando en el sentido en que China, a la vez, obviamente está disgustada en parte por cómo está llevando Rusia todo este asunto. Y a China, desde hace bastantes años, lo que más le gusta es el statu quo y, sobre todo, que no se muevan las cosas que funcionan. Y por supuesto, a China lo que no le gusta en absoluto en lo que ha hecho el Kremlin es tocar las fronteras, algo que a China le pone de los nervios. Evidentemente, eso no lo dice públicamente. Públicamente apoya a Rusia. Pero, por lo que dicen toda una serie de analistas especialistas de China y también analistas rusos, China está preocupada por el aventurismo de Putin en este sentido.
Ahora bien, evidentemente se puede aprovechar de la situación para efectivamente demostrar, si no debilitar directamente, pero demostrar al mundo que tanto Estados Unidos, pero sobre todo la Unión Europea, efectivamente son actores mucho más débiles de lo que pretenden. En el caso de la Unión Europea, en el sentido de actor militar y de seguridad, no es difícil demostrarlo. Y es verdad, como usted dice, que las divisiones internas dentro de la Unión Europea, independientemente del papel de Rusia, ya son lo suficientemente profundas y tienen suficientemente entidad como para que tanto China como Rusia se puedan aprovechar de ellos. En el caso de Estados Unidos, yo creo que China de momento aún lo considera así como un rival de su talla. Está encantada de que esté ocupado en el frente europeo y por consiguiente tenga menor capacidad para prestarle atención, cosa que es lo que quería la política en Washington, que es lo que querían hacer, que toda su política exterior se estaba ya reorientando, enfocando no solamente, pero prioritariamente en la relación y en la competición con China, hasta que ocurrió la agresión rusa en Ucrania. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. ¿La propia situación interna de Estados Unidos ha podido ser un factor que haya animado a Putin a dar el paso? ¿El paso para la invasión? Sí. Para la invasión. La situación interna en Estados Unidos. Yo creo que no solo. La razón principal, como he explicado, radica en la evolución que ha habido en Ucrania y en el convencimiento al que ha llegado el Kremlin de que su esperanza, que en 2014 ya la iba explicitando, de que Ucrania, saliéndose del apoyo o del ala protectora de Rusia, se iba a convertir en un Estado fallido, al ver después de casi 9 años que eso no era el caso y que el Estado ucraniano seguía funcionando y bastante bien, y además con elecciones, con varias elecciones reconocidas internacionalmente, Putin llegó a la conclusión de que no se podía seguir permitiendo a Ucrania que siga desarrollándose en esta situación. Hubo otro señal de alarma para Putin que fue, no sé si lo recordáis, los movimientos populares en Belarus, en Bielorrusia, que habría que llamar Belarus, lo siento, por el RAE, porque no es la Rusia blanca, sino es la Rus blanca. Y a Rusia le interesa mucho que todos utilicemos la palabra Bielorrusia, que quiere decir la Rusia blanca, porque así se pone el acento sobre el hecho de que es ruso, pero es Belarus. No sé si recordáis los movimientos sociales de protesta contra Lukashenko en Belarus, que estuvo a punto de hacer caer al tirano y que solo consiguió mantenerse en el poder gracias al apoyo del Kremlin. Pero eso fue una señal de alarma también para Putin. Viendo que querría dar un paso importante en lo que él considera su ámbito doméstico, porque Ucrania era ámbito doméstico sigue siendo ámbito doméstico para Kremlin, así como Bielorrus, en el ámbito internacional, efectivamente, ha habido un análisis de oportunidad para saber si podían llevar a cabo la agresión, la intervención, la ocupación en Ucrania. Y efectivamente, la política, la debilidad interna de la política en Estados Unidos ha jugado un papel importantísimo, tanto el periodo Trump como después, y en el caso de la Unión Europea, lo mismo.
Además, Rusia, como he dicho antes, estaba muy acostumbrada a que la Unión Europea al final llegue a una especie de bueno, ya nos entenderemos, no se porten tan mal ustedes y veamos cómo podemos solucionar esto. Esta vez se han encontrado con un frente bastante unido en la Unión Europea. Ahora empiezan a haber divisiones, pero hasta el momento la unidad que hubo de la respuesta europea, apoyada por la respuesta americana, el Kremlin no se lo esperaba, eso desde luego. Pero efectivamente, eso tuvo un papel. Buenas tardes. Me ha gustado mucho la conferencia de esta tarde, la verdad ha estado bastante interesante. Yo quería plantear unas cuestiones. En uno de los artículos de la Federación Rusa está autorizado el uso de armas nucleares en caso de verse comprometida la integridad del territorio de la Federación Rusa. Y bueno, ahora estamos viendo con las actuaciones de Ucrania atacando zonas estratégicas en Crimea. Lo que quería preguntar es si usted ve la posibilidad de ataques nucleares en esta guerra y si es así, ¿cuáles serían sus posibles consecuencias o respuestas por parte de la OTAN o los aliados? Luego, otra de las cuestiones era si usted cree que la huida de Estados Unidos de Afganistán ha tenido algo que ver con que Rusia se haya sentido bastante fuerte a la hora de ver a uno de sus máximos competidores, que es Estados Unidos, debilitado, o así que ya lo tenían planeado de bastante tiempo. Y la última que quería plantear es, a la vuelta de este invierno, que yo creo que lo que estamos pensando todos, que es que Rusia es a lo que está esperando para apretarle las tuercas a Europa, si ve usted la posibilidad de que se pudiera ver comprometida la Unión Europea, ya que Alemania tiene bastante utilización del gas ruso por su industria. Entonces, quería saber si usted incluso podría llegar al escenario en que Alemania llegase a haber una inflación bastante considerable e incluso la disolución de la Unión Europea. Muchas gracias. Uf. No podré contestarte a todo esto, si no me ficharían no sé dónde. A lo fácil, Afganistán, tienes toda la razón, se me olvidó citarlo como probablemente el empujoncito que ayudó al Kremlin a pensar que era el buen momento, vista el desastre de la evacuación de Kabul. Lo de la integridad territorial y el uso de las armas nucleares. A ver, yo cuando el tema toca la cuestión nuclear siempre digo que yo no soy un especialista, porque yo creo que para hablar en serio de esto hay que ser un especialista. Porque el uso del arma nuclear es muy complicado, es lo único que sé de lo que me dicen y de lo que he leído de especialistas del tema. Es muy complicado. No hay un doctor Folamour que de repente le enloquece y pueda apretar un botón, etc. Otra cosa es lo que está pasando o podría pasar en Zaporizhia, en la central nuclear, un accidente como hubo en Chernóbil, perdone. Pero los analistas militares y especialistas de arma nuclear que yo he consulto, que he leído, piensan que el Kremlin está utilizando un farol, está jugando con un farol con el tema del arma nuclear. Cosa que además tenemos que recordar siempre fue así, no que lo utilizara como farol, sino que el hecho de ser potencia nuclear siempre ha sido una de las grandes bazas, sino la mayor baza, para Rusia, para ser considerada como potencia mundial.
no así su desarrollo interno, económico, el nivel de bienestar de su ciudadanía. Todo eso nunca ha sido considerado ni valorado ni medido en ningún análisis ruso, sino todo lo único que mide el estatus de gran potencia es la capacidad militar dentro de la mentalidad rusa. Además, teniendo en cuenta que Rusia es la primera que ha violado la integridad territorial, además no solo de Ucrania en este momento, sino anteriormente de Georgia, de Moldova, de otras exrepúblicas soviéticas, no tiene ningún tipo de autoridad moral para poder pretender ser una víctima y que pueda tener que en algún momento recurrir al arma nuclear. Yo creo que esto es, quiero pensar que es un bluff, como me dicen los especialistas del tema. Perdona, la primera pregunta, ¿cuál era? Lo del invierno, Alemania, el gas. Ahí también, lo siento, pero se necesita un especialista que yo no soy, porque el tema de la energía es un tema muy complicado. Hace poco un especialista de la energía me explicó que el problema para nosotros, pero también para Rusia, no es tanto el petróleo, que esto se puede reconducir fácilmente, sino el gas, porque Rusia nos está pintando un invierno muy duro, que probablemente será así, pero no nos olvidemos que la cuestión del gas, de la energía, pero del gas en particular, es una cuestión de interdependencia. No solo nosotros dependemos del gas ruso, ellos dependen de nosotros para que compremos el gas ruso. Y así como el petróleo se puede fácilmente llevar de un sitio a otro, el reorientar los pipelines, las tuberías para el gas hacia China, por ejemplo, que es lo que dice Rusia, ¿no? Si nosotros venderemos a China, que ya lo han empezado a hacer, pero para hacerlo en un volumen idéntico al que representaban los ingresos de su negocio con Europa, tardarían mucho. Por consiguiente, es un problema también para ellos. Es evidente que Alemania ha jugado ahí con el fuego, a pesar de las advertencias que muchos otros estados y analistas y expertos iban advirtiendo a los líderes, en este caso la señora Merkel, del peligro de poner, de hecho, pues todas las bazas, todos los huevos en una misma cesta. Ahora bien, Alemania ahora mismo también está reconsiderando totalmente, de arriba abajo, su política energética, y probablemente será uno de los países que sufra más de este invierno. Veremos qué ocurre. También es cierto que la inflación ya ha empezado. En algunos países esta inflación ya estaba antes. Aquí necesitaríamos un buen economista y además experto en temas energéticos para decirnos que son cosas más interesantes de las que yo ahora te puedo decir. Gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle, no sé si me ve, aquí. Ah, perdón. No, o sea, es que se hace raro si no puedo. Sí, poder... perdón. Estaba pensando, de todo lo que ha comentado, si pudiera ser, entre comillas, una provocación de América al haber estado haciendo las maniobras militares... Perdona, ¿una prolongación de qué? Una prolongación, no, provocación. Provocación de parte de Putin hacia Ucrania. Por las maniobras militares de América... que de hecho Putin debió de advertirles varias veces porque estaban en el límite de Rusia con Ucrania. Entonces, como que no hicieran esas maniobras, y eso es lo que he leído, que no estuviesen en el límite de Rusia, o sea, que fueran como más hacia Europa para hacer
esas maniobras militares, a sus adiestramientos, para entendernos. No. Entonces, no sé si eso también ha podido, entre comillas, ya digo, provocarle a Putin o tener una especie de justificación para atacar a Ucrania. Pregunto. Sí, sí, es una pregunta totalmente legítima. Es efectivamente lo que la narrativa, la propaganda rusa ha ido diciendo. Pero no ha habido ejercicios de la OTAN en las fronteras de Rusia. No las ha habido desde 1991. Ha habido ejercicios militares de Estados miembros de la Unión Europea o de la OTAN, pero no de la OTAN como tal. Lo que siempre ha dicho, desde que Putin llega al poder, como os he explicado aquí, lo que sí se repite es que la ampliación de la OTAN es un peligro y que llega a sus fronteras. Pero la ampliación de la OTAN quiere decir estados miembros de la OTAN, no quiere decir que haya despliegue militar de la OTAN en las fronteras de Rusia, es que no las ha habido. En cambio, sí. Ha habido constantemente despliegue militar de Rusia. El argumento de Rusia, y efectivamente es un argumento válido, que se aguanta así por los pelos, pero es válido, es su territorio, puede desplegar sus tropas donde quiera. No sé si recordáis que justo antes de la invasión de Ucrania tuvimos casi mes y medio con centenares de miles de tropas rusas desplegadas en la frontera de Ucrania y todos especulando de si iban a entrar, no iban a entrar, si iba a ser una guerra de largo alcance, si iba a ser una operación limitada, etc. O sea que esto es uno de los argumentos del Kremlin, efectivamente, pero que no resiste el análisis y los hechos. Mi pregunta va a ser, tomando como referencia a Afganistán, pero en los 80, uno de los factores precisamente de colapso de la Unión Soviética fue precisamente la guerra en Afganistán. Entonces, en un escenario de movilización masiva, si se vuelve a movilizar a jóvenes, a mayores, ¿ve usted que pase algo parecido a lo que pasó en vamos a decir, aventura especial de Afganistán en los 80, con alto porcentaje, alta movilización de madres de soldados muertos en combate y de asociaciones de exveteranos? Es algo que se da en el caso soviético, que se da con Estados Unidos en Vietnam y también en Irak, es decir, la reacción de la sociedad cuando llegan a casa bolsas verdes. En el caso norteamericano, no sé qué tipo de bolsas utilizan los rusos, pero sí, eso va a generar el movimiento que generó en 1980, que es uno de los factores de crisis, sobre todo del Imperio Soviético. Los soviéticos utilizaban, no sé si lo habrás leído, si no os lo recomiendo, un libro, porque no es una novela, de Svetlana Alexievich, Las cajas de zinc. Ahí es donde volvían los cadáveres de los soldados soviéticos de Afganistán. Esta pregunta es una pregunta que se hace mucha gente, pero la situación es muy distinta ahora. Durante la guerra de Afganistán, los que luchaban allí eran llamados a fila. Era la gente de la población, era una leva, y las familias se enteraban inmediatamente de la muerte, del fallecimiento de sus soldados. La organización de las madres de soldados, que sigue existiendo y que se ha reactivado ahora, se había reactivado con la guerra de Chechenia, las dos guerras de Chechenia, pero sobre todo la segunda con Putin, que fue la más brutal. Las madres de soldados se han reactivado, pero el problema que tienen es que se supone que los soldados que están en Ucrania, no se supone, es el caso, los soldados que están en Ucrania o son mercenarios, o son contratados, como los llaman en ruso. Son soldados que son chavales jóvenes que pasan un contrato con el Estado ruso y aceptan
luchar en Ucrania, pero la mayoría de ellos, de hecho, sobre todo al principio, ahora ya se sabe bastante que se trata de Ucrania, la mayoría de estos chicos pensaban que iban a Crimea para, o a Bielorrusia para entrenamiento militar. Estos jóvenes enviados a Ucrania, además, la mayoría de ellos no eran rusos étnicos, sino que eran ciudadanos rusos de repúblicas, de otras repúblicas no rusas, dentro de la Federación Rusa, en particular una república, la Buriatia. Por alguna razón, la mayoría de los muertos que ha habido hasta ahora en las filas rusas son buriatos, que son, es una población, una comunidad asiática de Siberia. Y si no, si son rusos étnicos, son del mundo de zonas rurales y muy pobres, zonas con una población muy poco informada y sobre todo muy mal informada, y que también van ahí por, se han alistado por razones económicas. Las madres de soldados tienen muchos problemas para conseguir saber siquiera la identidad de los soldados que han fallecido. De hecho, es el lado ucraniano el que está ayudando, en cierta manera, a las madres de los soldados. El gobierno ucraniano tiene una web, o un programa, ahora no me acuerdo si Telegram, no, una web, en la que aparecen los nombres de aquellos soldados que ellos han podido identificar, soldados fallecidos rusos que ellos hayan podido identificar, y aparecen los nombres con las placas militares, estas que llevan, etc. Muchas de las madres de soldados muchas de las madres de estos chicos se han enterado de esa manera. De momento es poco probable que en Rusia se pueda ocurrir un fenómeno parecido al de Afganistán, de rechazo a la política del Kremlin. Entre otras cosas porque hay una desinformación brutal. En la época la época soviética de Afganistán, había una desinformación total, pero era el silencio. Aquí es la desinformación de la construcción de otra realidad, como os decía antes. Por consiguiente, hay toda una población que solo sigue los medios de comunicación oficiales y que se creen de pie juntía esta realidad ficticia. Entre algunos de los soldados rusos fallecidos, los ucranianos han encontrado cerca de uno de ellos un móvil en que se ve la conversación, se puede oír la conversación del muchacho con su madre, que está en algún lugar de Rusia, y él está diciendo a su madre: mamá, es que estamos en Crimea, ahí estamos en Ucrania, no estoy en Crimea. Y la madre dice: ¿pero cómo? ¿Pero qué dices? Pero si os han enviado a Crimea para... Que no, mamá, que estoy en Ucrania. Y lo matan. Eso es un fenómeno que en la época soviética no se había producido. Y la verdad es que hay un porcentaje importante, es muy difícil saber qué porcentaje es, teniendo en cuenta la naturaleza del régimen, pero podríamos decir que una buena mitad de la población se cree de verdad lo que dice el régimen en relación con Ucrania. Por consiguiente, si hay en algún momento un fenómeno a la de Afganistán, época soviética, tardaría en producirse, yo creo. Sí, buenas tardes. Rusia, que considero que sigue teniendo esa ventaja de poder congelar el conflicto, en cuanto a nivel militar, ¿qué territorios mínimos tendría que tener para que Putin pueda irse con la cabeza relativamente alta? Quiero decir, Sloviansk, Kramatorsk, todo el Donbass al menos,
quizá con una movilización general el Mar Negro, o volvemos a lo mismo, toda Ucrania. Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos también, ¿hasta qué punto es una faena para Estados Unidos todo esto que ha ocurrido, ahora que está fijándose o que quiere fijarse en el Indo-Pacífico y que ni siquiera le interesa Oriente Medio, pues ahora que se arme esto en Ucrania? ¿Hasta qué punto Estados Unidos también está siendo cierta víctima de todo esto? Muchas gracias. ¿Hasta qué punto Estados Unidos está siendo víctima de...? Sí, a nivel económico, a nivel económico. Que se quiere fijar en tema Indo-Pacífico, pues que ahora en plena Europa vuelva a ocurrir una cosa de estas. Mire, ¿qué territorios serían suficientes para que Putin se diera por satisfecho? Es imposible decirle. Es imposible decirle porque no hay aún ninguna indicación clara que venga de ninguno de los estratos del poder que nos permita pensar que a lo mejor, por ejemplo, con la totalidad del Donbass se considerarían satisfechos. La totalidad del Donbass más todo el sur de Mariupol, todo lo que le permite, y que está ocupado en este momento, que le permite continuidad territorial con Crimea, que esto era una de las grandes aspiraciones del Kremlin y que es lo que toda esta nueva geografía se llamaría Nova Rusia, Nueva Rusia. Hay todo un discurso nacionalista ruso sobre la cuestión de la nueva Rusia que existe en Ucrania. Yo creo que como mínimo debería ser eso. Ahora bien, como hemos visto, pero en eso también es cierto que hay a veces contradicciones en lo que dicen, el objetivo final es, en principio, derrocar el gobierno de Ucrania. El objetivo final es ocupar toda Ucrania. O, como este teórico de la desnazificación sugiere, es ocupar toda Ucrania hasta Kiev, y a partir de Kiev, o sea, todo el oeste, ahí y cortado, o sea, completamente aislado del sur, ese trocito de territorio que él llama la Ucrania católica, que es la que había estado bajo el poder de Polonia durante una época, eso que se lo quede aquellos que se llaman ucranianos. Todo el resto debería pertenecer a Rusia. Esto no está escrito oficialmente en ninguna parte, pero se discute abiertamente en todos estos medios públicos rusos. Total, se discuten sin ningún tipo de tapujos. Ay, perdón, había una segunda pregunta. Ah, sí, lo de Biden. Sí, efectivamente, es un problema, pues es como mínimo un engorro para Washington, como he dicho antes. Cuando Biden llegó al poder, era obvio que, primero, Estados Unidos salía del ensimismamiento en que Trump lo había metido, que consistía en mirarse el ombligo, básicamente, y decir qué guapos somos. Y Biden quería volver a una política una política extranjera activa y no puramente reactiva. Y efectivamente todo estaba centrado, enfocado y además diseñado ya para el gran giro, como se decía, girar hacia China y hacia Pacífico. Y es cierto que la guerra en Europa es un obstáculo para poder, digamos, canalizar todos los recursos de los que es capaz Estados Unidos, que son muchos, en esa dirección. Hola, muchas gracias. Tenía una pregunta, un par. Una sería sobre los acuerdos de Minsk. ¿Qué pasó? ¿Por qué fallaron? ¿Qué motivaciones hay? Otra
¿Se puede hablar de que la guerra de Ucrania no empezó hace 6 meses, sino en 2014 en el Donbass? Porque hasta donde yo sé, hay dos repúblicas ahí no reconocidas que llevan la guerra 8 años ya. Si se puede hablar de guerra ya en 2014, dices. Sí. Sí. Bueno, es que de hecho en Wikipedia cuando entras habla conflicto. Guerra ruso-ucraniana, conflicto ruso-ucraniano, eso es por 2014 ya. Pero bueno, como hay gente que parece que piensa que la guerra empezó hace 6 meses. Luego, otro comentario es sobre China, que has hablado del status quo y creo que sale hace no mucho, que Xi Jinping mantuvo una conversación con Olaf Scholz en la que se hablaba de que Europa tenía que hacerse cargo de su seguridad. Lo cual, teniendo en cuenta la presencia de Estados Unidos, como creo que unas 40 y algo bases de la OTAN en Europa, ¿qué se puede hablar de eso? Y luego, bueno, sería también, nos habló de Nord Stream 2, que no ha llegado a abrirse. ¿Perdón? El Nord Stream 2 no ha llegado a abrirse. No. O sea, son como. Bueno, ¿tú qué opinión tiene usted respecto a esto? En cuanto a lo de la guerra, tienes absolutamente toda la razón. Ucrania está en situación de guerra desde el 2014. Eso, eso es evidente. Lo que pasa es que ahora estamos desde hace 6 meses en una guerra abierta de gran alcance. Hasta entonces estábamos en una guerra a fuego lento, por así decirlo, en una parte del territorio ucraniano, más una situación de no guerra en una parte anexionada del territorio ucraniano, que era Crimea, anexionado ilegalmente y militarmente. Y en el Donbass, no todo el Donbass, por cierto, sino solo una parte del Donbass, ahí había una situación, en la línea de contacto, como se llamaba, había una situación de guerra, efectivamente, y desde el 2014 han ido muriendo soldados. Y algunos civiles, pocos, pero algunos civiles también, de gente que ha o bien retornado a los territorios cercanos a la línea de contacto o que no quisieron irse en su momento, tanto por un lado como del otro. Entonces, en este aspecto tiene razón. Los acuerdos de Minsk, para los que no saben, son acuerdos internacionales, fueron los acuerdos de alto al fuego que se firmaron, hubo dos acuerdos de Minsk, pero bueno, en el 2014 y después 2015, entre Ucrania, Rusia y Francia, Alemania, y me dejó alguien, pero que no era, no me acuerdo, Francia, Alemania, Rusia, y los supuestos representantes de las supuestas repúblicas populares de Luhansk y Donetsk, que son los que componían la parte ocupada del Donbass. En esta situación, en los acuerdos de Minsk era evidente la debilidad total de la parte ucraniana. El entonces presidente ucraniano, que no era Zelensky, sino el señor Poroshenko, obviamente se vio obligado a firmar estos acuerdos, al menos para detener precisamente las pérdidas de vidas humanas en el Donbass, en una situación en que el estado de las Fuerzas Armadas ucranianas eran un desastre total y absoluto, la mayoría muy penetrados por la corrupción, que era un mal endémico de Ucrania, por cierto, de toda la ex Unión Soviética, porque la corrupción campa en sus anchas en Rusia también. El estado de las Fuerzas Armadas ucranianas entonces era patético. Muchos soldados se pasaron al lado ruso. Ucrania estaba en una situación de inferioridad total y aceptó estos acuerdos de Minsk, que obviamente eran muy beneficiosos para Rusia y para los intereses de Rusia en cuanto a poder seguir controlando la situación dentro de Ucrania. Entre otras cosas, con un supuesto referéndum, con una exigencia de federalización del Estado ucraniano, etc.
estos acuerdos de Minsk nunca llegaron a realmente implantarse porque eran imposibles, era imposible que fueran implementados por un Estado soberano. Los acuerdos de Minsk. Sí, China, yo sigo, sí, China es amante del statu quo, sobre todo aquel que ella controla, eso está clarísimo. China, por supuesto, empuja también, aconseja a la Unión Europea, a los europeos, a hacerse cargo de su propia seguridad. Pero eso es, yo creo, más una butad, digamos, que no un deseo real por parte de China. Es una manera como otra de decir a los europeos lo que les dicen los rusos: ustedes no son independientes, ustedes para su seguridad militar dependen de Estados Unidos. Y es cierto. Y saben perfectamente, y eso también lo sabe el Kremlin, que las poblaciones europeas no están por la labor de replantearse la creación de una fuerza militar puramente europea. No hay un apoyo muy amplio. Ahora ha cambiado un poco, pero no hay un apoyo muy amplio en los ciudadanos de la Unión Europea por el esfuerzo bélico. Lo que sí hay es por políticas económicas, políticas de inmigración, políticas energéticas, completamente otro paradigma de sociedad. Y el Nord Stream 2, no efectivamente, la guerra en Ucrania ha sido el punto final de Nord Stream 2, por lo menos eso parece de momento. Y Alemania no lo va a poner en funcionamiento, por lo menos es lo que dicen. De hecho, la política de Putin ha conseguido toda una serie de resultados contrarios a lo que inicialmente buscaba su política. En el caso de la energía está clarísimo, está perdiendo el mayor mercado que tenía para su energía en el mundo. Y no va a ser fácil para ellos, como explicaba antes, no va a ser fácil para ellos reciclarse buscando a otros clientes. Y esta guerra ha sido una grandísima señal de alarma para todos aquellos que pensaban que Rusia funcionaría como, a pesar de las diferencias políticas, de las diferencias de consideraciones ideológicas, etc., pero que funcionaría como un socio fiable, al menos en la parte económica y comercial. Pero la utilización de la energía como arma de política exterior ha sido una constante en la política rusa. Sería un desastre para todos nosotros, eso se lo puedo asegurar. Y para Ucrania, mire, ¿sabe qué pasa? Que con Trump es absolutamente imposible saber lo que pensará mañana en relación con lo que piensa hoy. Por consiguiente, le podría decir que sería un desastre para Ucrania, porque dirá que solo hay que ocuparse de los temas de los americanos dentro de Estados Unidos, pero quién sabe, de repente
se vuelve más, más seducido por la proyección exterior de Estados Unidos. ¿Y en qué sentido iría eso? Es absolutamente imposible saber. Eso es lo que lo hace tan terriblemente peligroso, aparte de sus ideas, evidentemente. Hola, buenas. Gracias otra vez. Yo quería preguntar dos cosas. Por un lado, si se podría considerar al Estado ruso como un Estado fascista y si en un futuro cercano se podría considerar seriamente y reconocer a este Estado como un Estado promovedor del terrorismo. Como, perdón, Que si se consideraría ya oficialmente como un Estado que promueve el terrorismo, un Estado terrorista. Y por otro lado, si las sanciones que se están las sanciones que ya están funcionando, ¿están realmente haciendo efecto o Rusia se ve afectada por estas sanciones y si las sanciones respecto a los visados para los rusos puede ser una medida interesante para esta guerra en Ucrania? Gracias. Pues para hacer unas preguntas finales, me planteas unos temas de mucho calado. A ver, Estado ruso como Estado fascista, hay una gran discusión entre los académicos y los especialistas en Rusia sobre este tema. Y gente muy prestigiosa está discutiendo esta cuestión. ¿Se puede decir que el Estado ruso es fascista o no? Yo no tengo una opinión bien definida sobre esta cuestión. Desde luego tiene rasgos de Estado fascista, eso no me cabe la menor duda. No solo de Estado totalitario, que no lo es tanto, porque aún no hay un control absoluto sobre los movimientos de la población, no es un Estado completamente cerrado sobre sí mismo aún, pero sí es un Estado con rasgos fascistas muy claros. Toda la cuestión de la desnazificación, toda esta política que os explicaba, que os he explicado muy someramente sobre lo que se entiende por desnazificación, es una política fascista. Es con la trágica ironía de que es un Estado que llama a los demás aquello que es, o sea, nazi. No tengo una respuesta clara sobre esto. Creo que hay que esperar aún, pero como digo, hay rasgos clarísimamente fascistas. La represión política tiene unos niveles que creo que aquí no nos hacemos, no somos conscientes de ello. Y la utilización y la capacidad de como jugando con plastilina, de modelar el pensamiento colectivo recuerda al fascismo. Lo de si se le puede reconocer como un Estado que promueve el terrorismo, hay estados y hay grupos políticos que lo plantean, sí, como otros, podría ser. Pero esto es una cuestión más de acuerdo entre estados para que esto pudiera tener un alcance oficial a nivel internacional.
no creo que tenga mucho recorrido eso, pero entre otras cosas porque también se necesita estados que no son estados occidentales. Y las sanciones, y sobre todo la delicada cuestión de los visados, las sanciones de momento parecen no dar todos los resultados que se esperaban de ellas. Los especialistas económicos, rusos en particular, los independientes evidentemente, dicen que hay que esperar, que es demasiado pronto aún y que esto hay que esperar. Después, es muy difícil saber el impacto exacto de estas sanciones en un estado en que toda la información está controlada y las estadísticas no son fiables. Por consiguiente, solo a través de signos indirectos se pueden medir la cuestión de las sanciones. Pero sí son importantes, sí son necesarias, sin lugar a duda. La cuestión de los visados, que es una cuestión que ha empezado a ser discutida recientemente, yo personalmente estoy en contra. Estoy en contra de bloquear los visados para todos los rusos, porque esto sería poner en el mismo saco y crear enormes dificultades a aquellos ciudadanos rusos o ciudadanos de Rusia no rusos que han estado luchando contra Putin desde hace tiempo y que están en contra de la guerra. No todos han salido ya. La mitad de mis amigos rusos están fuera, exiliados. Otros están aún dentro. A eso te dicen que, bueno, para eso habrá visados humanitarios. Pero los visados humanitarios, cuando se aplica para... Es un concepto que existe en todos, en la mayoría de los estados. Para el visado humanitario hay que aplicar y explicar por qué necesitas un visado humanitario. No todo el mundo tiene una trayectoria conocida como antiputinista. Ahí yo tengo amigos rusos que han estado en todas las manifestaciones, pero que son señores de la calle, que no son intelectuales conocidos ni periodistas conocidos, no podrían demostrar que ellos no son partidarios de Putin. Por consiguiente, yo creo que, bueno, mejor que unos cuantos putinistas se paseen por nuestros países y vean cómo funcionamos, que no impedir a toda esta gente que pueda salir en el momento en que les sea necesario salir. No os cansáis, ¿eh?, de hacer preguntas. Solo una pregunta a raíz de esto que acaba de surgir. Usted, y seré breve, ¿usted cree que ante todo el impacto mediático que está teniendo el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que están haciendo los medios de comunicación, de la forma que lo comunican, ¿usted cree que hay o que puede dar lugar a una rusofobia? Porque no confundamos la tiranía de Putin, lo que es el Estado ruso, con las personas individualmente. Gracias. Yo creo que no. Se está viendo que no hay una rusofobia. Hay gente que son rusófobos. A lo mejor lo eran antes y ahora se han vuelto rusófonos, pero como tendencia social creciente yo no lo veo. Esto es uno de los argumentos que utiliza el Kremlin. De hecho, todas las políticas críticas con el Kremlin son todas de entrada catalogadas como rusófobas. Yo no creo que haya rusofobia. Y, ¿sabes? Después hay un tema que por alguna razón siempre sale cuando hablamos de Rusia. ¿Verdad que si os digo es que los franceses son pesadísimos con lo del, yo qué sé, con lo del camembert y el no sé qué? Nadie me dirá,
Bueno, pero esto es el Estado, no son los franceses. Es evidente que es el Estado. Si yo digo, es que los americanos son todos unos imperialistas, los americanos son imperialistas, pocas veces alguien me diría, bueno, pero esto es el gobierno, esto es Washington, la población no. En Rusia es igual. Las críticas a Rusia van dirigidas a un régimen y a un gobierno, no al conjunto de la población. Ahora bien, es verdad que hay periodos en la historia de Rusia, como es ahora, en que un régimen especialmente represivo se ve apoyado por una parte de la población. Entonces, yo no creo en ningún castigo colectivo, por supuesto, pero en responsabilidades colectivas, a veces sí, que es lo que yo quería decir al final. Yo creo que la población rusa necesita, cuando digo la población rusa me refiero de Rusia, necesita pasar por una catarsis colectiva para darse cuenta de lo que Rusia en su historia reciente y no tan reciente ha estado haciendo a sus vecinos. Y esto es muy importante. Hasta que no se haga eso, difícilmente podrá cambiar la política rusa en profundidad. Porque tenéis que tener, o sea, tenéis que saber hasta qué punto la mentalidad nacionalista, imperialista rusa está metida en el aire que respiran en este momento los ciudadanos de Rusia y está en la educación desde que los chavales empiezan a ir a parvularios. Yo tengo grabaciones de parvularios donde las maestras han disfrazado a los niños en tanquistas con una Z, niños de 3-4 años, no más, en tanquistas con una Z delante y detrás van aviones militares y la maestra va diciendo y ahora entra el tanquista, no sé qué, en fin. Es de verdad increíble, increíble lo que está ocurriendo en Rusia. Y esto no. Y de esto uno no se libera fácilmente, sobre todo cuando, como es el caso en Rusia, no hay absolutamente ninguna posibilidad de conseguir información libre e independiente, como no sea a través de Internet. Pero en Rusia hay millones de gente que no utiliza Internet para nada, o lo que utilizan no es, desde luego, para mirar y contrastar las informaciones que se les da en política exterior, es totalmente para otras cosas. ¿Pregunta? Buenas tardes. Desde la desintegración de la Unión Soviética, Rusia ha mantenido diferentes conflictos con diferentes zonas de su propio territorio, incluso con otras ex repúblicas o de listas soviéticas. No sé si aprovechando que ahora el foco está en Ucrania, se podrían reactivar estos antiguos conflictos que quizás estén latentes o incluso aparecer otros nuevos. Sí, sí, es muy buena pregunta. Como sabrán, cuando colapsó la Unión Soviética, por cierto, por una dinámica interna propia, cuando se desintegró, aparecieron lo que se llamaron los conflictos congelados, que eran ex repúblicas soviéticas convertidas como Ucrania, Belarus o Moldova, Georgia, en nuevos estados independientes. Como había población rusa, de origen ruso, en todas estas repúblicas, en algunos casos estas poblaciones
tuvieron miedo que la independencia del Estado en que de repente se encontraban, que ya no era el Estado que era el de ellos, sino un Estado nuevo, distinto, extranjero, que eso pudiera ser perjudicial para ellos. Y hubo una serie de movimientos separatistas, independentistas, en particular, por ejemplo, y ese es el conflicto que probablemente puede estar en este momento más en peligro de ser reactivado, en Moldavia. En Moldavia, que es fronteriza con Ucrania, hay una franja en la cual hay una mayoría de población rusófona, por cierto, también ucraniana, ucranianos y rusos rusófonos. Cuando Moldova se convirtió en un estado independiente, hubo una serie de grupos nacionalistas moldavos que abogaban por la unificación con Rumanía, porque Moldova era parte de Rumanía antes. Esa población rusófona tuvo miedo y hubo una guerra ahí importante, con muchos muertos. Y ahora es uno de esos conflictos congelados, pero la cuestión es que los rusos, que en este momento, las tropas rusas que en este momento están ocupando ya el sur de Ucrania, podrían en algún momento, si consiguieran ocupar, tomar Odessa, podrían juntar, unirse al territorio de Transnistria, que es el nombre de la parte que sigue controlada por los rusos en Moldova. Esto es una posibilidad. En Georgia, Rusia ha alentado dos estados supuestamente independientes que formaban parte del territorio georgiano, que es Osetia del Sur y Abjasia. Y ahí Osetia del Sur, por ejemplo, ahora ya están hablando de volver a hacer un referéndum para esta vez unirse directamente y ser absorbidos por Rusia. Abjasia no está por esta labor, pero Osetia sí. Es evidente que ahí también puede haber una cuestión de desestabilización en Georgia, que en este momento está en un gran caos político, porque precisamente el debate principal es qué hacemos con Rusia. Si llegamos a un acuerdo, aunque sea cediendo parte del territorio o no. En fin, hay una serie de situaciones que efectivamente podrían despertarse y crear una dinámica nueva que podría cambiar el curso de la guerra. Pero mi impresión es que si se despertaran serían tal vez por dinámicas internas propias, porque no creo que a Rusia en este momento le interese abrir muchos más frentes, porque el hecho es que ya sé que es muy difícil que Ucrania gane, pero el hecho de que Rusia aún no ha ganado ya es una derrota. Bueno, ba, eskerrik asko Carmen Claudini bere itzaldiagatik eta erantzun dituen galdera guztiengatik. Gogoratu orain 9:30etan egunari amaiera emateko Los Testigos de Putin dokumentala eskainiko dela, baina honakoan forum gabe, beraz etxera lehenago joango gara. Nada, simplemente darle las gracias a Carmen Claudín, tanto por su ponencia como por la dedicación a todas las preguntas que ha contestado amablemente, y recordarles que continuamos con el día y finalizamos hoy a 9:30 en los Cines Florida con la proyección de Los Testigos de Putin, del documental, pero esta vez sin Cineforum. Así que muchas gracias y hasta mañana.